De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Evangelio según San Marcos. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya una hora muy avanzada, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse algo de comer». Pero él les respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Vamos a ir a comprar nosotros 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Una vez averiguado le dicen: 5 y 2 peces». Les mandó entonces que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y los daba a sus discípulos para que los repartiesen. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 cestos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres.